a la investigación del accidente ocurrido el día 18 de noviembre del corriente año. Nosotros tomamos conocimiento de este accidente a través, obviamente, de personal policial, quien es convocado al lugar alrededor de las 11 de la noche de ese día, en razón de que un vehículo, un Fiat Duna, había colisionado con una camioneta. Pues se pudo establecer que en el Fiat Duna iba una persona mayor de edad al comando, ¿no es cierto?, del vehículo, acompañado de una menor, de 2 años aproximadamente. Y en la camioneta iba una sola persona, que era el conductor. Ambos vehículos no son de personas residentes en nuestra ciudad, sino que en cuanto al Fiat Duna eran personas domiciliadas en la localidad de Tío Pugio, en tanto que el conductor de la camioneta tiene domicilio en James Caray. Bueno, todas las personas resultaron con lesiones, los conductores presentaron lesiones leves y la menor era quien presentaba lesiones de mayor gravedad toda vez que presentaba una fractura. Todos fueron derivados al Hospital Pastor, por lo tanto, cuando aborda personal policial en el lugar, ya los ocupantes no se encontraban en el lugar. La niña quedó internada durante varios días, pero ya ha sido dada de alta a la fecha. Por lo tanto, bueno, ha evolucionado claramente de modo favorable. Respecto de la secuencia en sí del accidente, bueno, es lo que todavía está bajo la investigación. Sí se recabó en el lugar el dato de dos testigos que van a ser citados oportunamente, ¿no es cierto?, en la investigación. También se pudo relevar que no hay en la zona cámaras de monitoreo ni de seguridad privada que puedan haber filmado el siniestro en sí, ¿no? Pero bueno, contamos con dos testigos que, bueno, veremos qué nos pueden aportar en cuanto a la secuencia en sí del accidente. Independientemente de eso, lo que puedo decir sí es que surge esto por comentarios que recaba el personal policial, porque vuelvo a recordar, acude cuando ya ni siquiera los ocupantes de los vehículos se encontraban en el lugar, que por comentarios de testigos que se encontraban en la zona se refirió que sí, se había generado un tumulto alrededor del conductor de la camioneta puntualmente, en donde, bueno, lo intentaban agredir, lo insultaban. Pero bueno, fueron trasladados, inmediatamente llegó personal de salud, fueron trasladados al Hospital Pasteur todos sus ocupantes.